Hola, señores hijos de la guayaba. Espero se la estén pasando muy bien el día de hoy. Un día más aquí en Colombia, nuestro segundo día de pesca. Ya estamos en el agua, ya estamos en el Pacífico. Ahorita les presento los acompañantes. Bueno, me trajeron a mí de infiltrado. Ayer este bote tuvo una excelente pesca. Y yo creo que porque está lleno de leyendas. Ahorita vamos a empezar con la primera leyenda, que no pierde tiempo. Yo creo, igual también este bote agarró porque gasta mucho tiempo pescando. Y nosotros ayer con Juan andábamos, no sé ni qué andábamos haciendo, viejo. Aquí está esta leyenda, Capitán Almada. Yo sé que ustedes ya lo han visto, el viejo. Saludos, saludos. Él ha salido en mis videos bastante. Su compañero Mikey allá también. Mike. Está ahí arriba. Y también. Estamos en reversa. El señor José. El socio de Lodge ahí, uno de los dueños de Lodge, viejo, muchísimas gracias una vez más. Este lugar está encantador, encantador este lugar. Comimos un desayunito rico, dos cafecitos y estamos listos para empezar a jiguear un rato. Porque, cómo no, viniendo a pescar con este viejo, cómo no tirar un jig. Si es el jig master, el viejo. Hay que jiguear. Y ayer te fue relativamente, y al último del día, dijiste, ¿no? Ya en la tarde. Y antes de irse, que como 20, 30 minutos antes de irse. 30 minutos tuvimos de actividad constante, tranca. Y hoy tenemos todo el día para explorar, viejo. Así que ojalá, ojalá, señores, salgan buenas capturas hoy día. Se las vamos a mostrar, obviamente. Vamos a ver cómo nos va. Apenas está tempranito, primer punto de pesca. ¿Sí? Vamos, vamos, en vivo, por favor. ¿Le tiró? Ahí me dieron un lleguecito. Vamos a encender la GoPro, señores. Yo quiero también acción. Cuando se traba esa onda, viene chun, chun, chun y boom. Yo quiero ver eso, viejo. Engánchate. Vamos, atún. Vamos, bonita. ¡Hala, gran! ¡Ahora sí! ¡Hala, gran, Mikey! ¡Chulada, viejo! ¿Puede ser atún, cabrón? ¿Sí? ¿Pegado para arriba tantito o qué onda? ¡Mira, mira! ¿Qué brinco allá? ¿Qué era? Mi pescado. Sí, pero ¿qué era? ¿No lo viste? No. ¿Te aventó allí? Sí. Lástimo. ¿Qué era? Yo creo que era un vela. ¿Puedes? Brincó allá el pescado de Mike. Por eso, ¿sí? Pensaste que eras tú porque te nadó por arriba, ¿verdad? Dos capturas ya, vamos a ir a las rocas. A ver si casteamos un ratito y a ver qué sale por ahí. Tenemos todo el día por enfrente y traemos unas rapalas bien grandes hoy también. A ver si podemos trolear esas, a ver si se prende algo grande con esas. Le voy a hacer un one two punch ahí. Ahí está. ¡Oh! ¿Qué era? No sé. Se miró grande, viejo. ¿Por él? Maybe. Yo creo que sí, por él. Ay, pero ahí anda, ahí lo gustó, yo creo. Sí, sí, me gana ella, pero todo sea por el pique. Oh. Capitán, ¿ya está lanzando muela o qué? Ya. Bueno. Ojo. Algo pequeño, creo. ¿Una piedra traigo o qué? Una tigre. Un tigrito. Adiós, señor. Primero de la mañana. Ajá. Ahí vamos. Ha estado un poco lenta la cosa para todos los botes. Pero en algún punto del día estos peces van a tener que comer. Esto se mira muy jugoso, muy, muy jugoso, para que no, a mí no me vendan esa historia de que no quieren, de que aquí no hay peces ni nada, porque no, esto, hay. Esto está increíble, hermano. Miren esto, vamos a limpiar el lente un poquito. Miren estas chuladas de rocas que estamos casteando. ¿Cómo no va a haber un bendito pargo, una cubera acá? Mm. Tiene que haber. ¿Y cómo no van a haber atunes acá?
Miren esto. No hay nadie pescando más que solo nosotros acá, viejo. Relativamente virgen este lugar. ¿Qué te parece, hermano? Le vamos a tronar la Sherry. Yeah. ¡Atún! ¡Al fin, los atunes! ¡Atún, señores! Juanro está enganchado allá con Héctor. Ey, y estas cañas son las que se quiebran, así que voy a tener que tener cuidado. Ok, sí tenemos buen drive. Wow, este va a ser mi primer atún, si es que lo logro. No quiero hablar antes del tiempo. El de allá de la lancha roja fue en popper o troleado. Troleado. Esto es mejor despacharlos adentro del agua porque hacen un disparate. Mira cómo viene enrollado ese man. Ese no se iba ni en mayo, viejo. Que los días son más largos. Viene enrollado así con la línea trenzada. Yo me lo agarro ahí. ¿Sí? Mire qué lindo. ¡Wow! Esos son torpedos, viejo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Chulada, mi primer atún. Gracias al viejo. Gracias, señor. Y con mi rapalita también, miren. ¡Qué chulada! Con mi mino. Chulada. Bueno, descanse en paz, atún. Haga su trabajo, señor. Nos vas a dar. Ya. Préstame un cuchillo, verás. Muy buena comida. Color mejor, claro. Uy, chulada. Y aguantó la caña, gracias a Dios. Bendito Dios por esto. Que aguantó la caña. Ahora, si se prende uno de 20 libras, vamos a ver si contamos la misma historia. Ya, no, ni, yo no quiero pegar una de 300. Yo quiero una de menos de 100 libras, viejo. 100 o menos. Uno llora, pongo una caña aquí. Si te la pones ahí, te puedes quedar ahí todo el día. Lo malo es que hay que sacarla para arriba. Pues no hay problema, yo me quedo aquí todo el día. Eso, ¡ey! ¡Epa! Esa es buena. ¡Yeah! ¡Sí, papá! Esto es algo bueno. ¡Métele! ¡Ey, compa! ¡Métele! ¡Métele, viejo! Voy a sacar mi jig, ¿ok? Vamos, Almada. La leyenda. Oh. No. No. Rompió. Sí, rompió. Ese era un marlin tiburón, ya casi viejo. Un mixto ya. Ya cuando se evolucionan. Me estoy quedando sin Capitán, ¿por qué no le metió el dedo? No tenía. ¿Y nada? Tal vez por eso lo troné, lo hubiera dejado correr más, pero está muy cerca del fondo. ¿Por qué ese no me tronó en las piedras? Se tronó, pero estaba tratando de frenar. Pero es lo mismo, pues, o sea, si no le meto el dedo y llega a las piedras, ay, ¿por qué no le metí el dedo? Y si se me metí, ay, lo frené mucho, se desnimó, me chingó y se acabó. Hasta a mí se me erizaron los pelos, viejo, cuando te vi con esa caña así, cuando va... ¿Cómo no vamos a amar el jigging, viejo? Cuando es algo así, imagínate. Yo, jigging and popping all day. Vamos a comer y vamos a trolear, señores. Esto aquí así se hace. No vamos a perder tiempo. Ollita rellena aquí con el capitán. Viejo. ¿Salud o qué? Salud. Oh, miren esto. Oh, logrón. Wow. Wow. Epa, hermanito, no sufra. No sufra mucho, señor. Yo, tranquilo. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Quién está sentado aquí? Nadie. ¿Qué hay para desayuno hoy, mijo? Arepa de huevo. Chulada. Señores, ya estamos en la Pacífica. Esta es la lancha estrella que tiene aquí en el Lodge. 38 pies de pura máquina de pesca. Esta lancha ahorita se las muestro rapidito. Aquí enfrente tiene un deck muy bueno para castear. Estamos anclados todavía
no estamos listos para salir. Están los muchachos arreglando sus cañas, leader y todo eso, pero para que vean, un buen deck aquí para castear. Chulada. Igual trae un canopy, se le dice a esto, o techito. Ahí va mi GoPro. Y aquí es donde usualmente las personas almuerzan, se relajan un ratito. Después de pelear un atún de 200 libras, vienes aquí, te echas un sueñito. Cabina del capitán está aquí. Pum, pum, pum. Y ahí está el capitán Víctor. Buenos días, señor. ¿Cómo amaneció? Muy bien, gracias. A ver, cuéntenos el plan de hoy día. Bueno, el plan de hoy en día es, vamos a salir a buscar atunes. Si encontramos en el camino vela, marlin, dorado, pues vamos a darles. Después vamos a agarrar una carnadita, que puede ser un atún, un bonito, y vamos a intentar pescar una cubera. Ese es el plan. Chulada. Cubera hoy. Cubera, meros también puede salir, ¿no? Puede ser un grouper también. No. Sin problema. Viven en la misma zona, el usualmente. Y el snapper están en la misma zona. Chulada. También nos acompaña el señor Gabriel por primera vez. Vamos a grabar juntos con el viejo. Este viejo fue uno de los afortunados, dice él. Yo dijera desafortunados, que miró uno de mis posts por Instagram cuando yo invité personas para venir acá, y él fue uno de los que saltó y te viniste para acá con nosotros a Colombia. Y aquí estamos, de amuleto de la buena suerte. Eso, sí, a este chavo le ha ido muy, muy bien en este viaje. Tenemos a Mr. Perú, señor Renzo. Es un honor compartir barco con usted otra vez. El honor es mío, compa. ¿Y qué? ¿Qué dice? ¿Extraña a Maxi o no? No, la verdad que no. Me dio ayer un golpe tremendo en la cabeza, así que ya no lo extraño. ¿Al de las zapatillas? Al de las zapatillas. Ya, lo sacamos del bote. Ayer pescamos con él. Oye, pero ese man una suerte que tiene. Pero no, viejo, te vengo diciendo, Maxi la rompe. Donde toca la cañita, le da el besito, le pica. Bueno, ahí está, señores. Vamos con toda la actitud del mundo. ¿Cómo es que no le dio basura? Ya, no te desesperes, viejo, ¿ok? Oiga, ¿hay uno grande? Sí, el que me atacó estaba grande, mano. Le voy a poner el blanco. Con este ayer ni uno, viejo. Ni me lo picaron. Y yo de necio lo sigo tirando. Este es uno más pequeño. No. Cuidado, cuidado. ¡Ay, mira! ¡Uy! ¡Engáchalo! Sí. ¡Oh, logró! Es tuyo, es tuyo. ¡Está de este lado! No lo hace más. Sí, no lo hace más. ¡Oh, lo gran viejo! ¡Qué suerte tiene! ¡Igual la guayaba! ¡Ahí déjalo! ¡No lo hace más, viejo! No lo hace, por favor, porque lo perdemos todo. ¡Oh, logró! ¡Qué grandote está esa onda, viejo! Y a mí me atacó uno al lado también. ¡Ay! Tranquilo. Con calma. Tranquilo. Sí, tranquilo, tranquilo. 3-4 horas peleando de animal. Así tranquilo, que tranquilo, ¿ok? Tranquilo. Ok. Con calma. ¡Qué hijo de la guayaba más! No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No. Tienes que mantener la presión, viejo. Sí. Busquémoslos, aquí están. Estos no se van a ir, aquí están. Revisa el gancho. Está bien.
tira, 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 no hay problema, viejo. Eso pasa. No te preocupes. Checa los anzuelos nada más, que no te los haya doblado. ¡Qué puta! ¡Es un vela! ¡Es un vela! ¡No! ¡Chúpate esa mamá! ¡Hola, gran! Estoy temblando. Estoy temblando. ¿Qué vela más grande acaba de enganchar? Sí. ¡Oh, logrón! Buena, buena, buena. ¿Con qué lo sacó? ¿Con qué era? Con el milagroso verde, un milagroso. Que no se nos vaya, por favor. Vete a la punta, viejo. A la punta, dice, ¿no? Va a saltar. Ahí está, ahí está. Filmando, filmando. Sí, sí, sí. ¡No está! ¡Vamos, papá! Enrolla, 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 enrolla. No hay que aflojarle. Enrolla, viejo. ¡Casteado, papá! ¡Casteado! ¡Ay, el atún está comiendo! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Buena, buena! ¡Ay, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chulada! Estoy en acción, papá. ¡Vamos, Renzo! ¡Vamos, papá! ¡Qué vela ese, mano! ¡Está gigante esa onda! Y los atones ahí, gigantes. Ya, están grandes, mano. Ese es de 4 o 5 horas peleando ese. ¿Cuál? El que enganchó a ese. Estaba, mano, enfrente de nosotros le dio y se comió esa. ¡Ey, pero qué reacción la tuya, mano! Ya. Métele palos porque yo quiero mi tuna, viejo. No, no, no es que esté nada contra ti, pero. Qué feo. Café, qué bueno, escala ese animal. El guapo se quedó muerto. ¿Cómo jala esto? Ah, no, esto es otra cosa. Sí. En esa vara son 5 o 6 horas peleándolo y al final nos toca hacer lo que hicimos con otro. Enganche de atún de más de 150 libras. Ya. Y. Increíble, increíble, mano. En cuestión de 20 minutos. Menos. Menos, menos. Menos. Si este apenas había perdido el atún, viejo. Y de repente aquí están. ¡Oh, ya se enganchó! ¡Ale, what the heck! Como si nos íbamos a mover, es que dije, ¡ey, ey, ey, ey! ¡Agarré, agarré! Porque yo tiré rápido. Yo le dije. Es que pasó por el lado los atunes y ese. Oh, sí, se. Los atunes, velos, allá adelante, sana, allá. Ya los velos, allá. ¡Uy, son un montón! Ya están. ¿Puedo enganchar uno o no? ¡Saca ese rezo! ¡Saca! Vale, cuidado. Bien. Sí. ¡Oh, logró! No. ¡Rezo! ¡Rezo! Ahí está, mírenlo, miren el color, ahí está, ya está acá arriba. Ahí, ahí viene, aquí. Agárralo, viene. Agárralo, ¿ok? ¡Uy, aquí viene ya! Aquí viene. Aquí viene. Mete la cámara bajo el agua. Viene. No, espérate, no puedo. Viene enganchado del lomo. Del lomo viene enganchado. Viene enganchado del lomo, mano. Muy bien, así, viejo. Así, así, así. Así, así, medio despacio, ¿ok? Tranquilo, tranquilo. Pero muy bien, viejo, muy bien. Cuidado, ¿ok? No tanto palo. Métele palo, pero no mucho. No, no le ponga más, no le ponga más. Todo bien, todo bien. Ahí va a salir. Ya casi está entregado, viejo. Tú tranquilo. Tú tranquilo, despacito, ok, con amor, con cariño, como si es Maximiliano. Perú contra Colombia, Perú contra Colombia, va ganando Colombia, vamos Perú. Este huevón no pesa 10 libras. Ya llevamos más de como 15 minutos más o menos. Es un bravito, chaleco judo. No, dale. Bueno, Renzo, ya no hay más bote, ya es lo que puede hacer usted. Parió, mamá, parió varón. ¿Sabes cuánto llevas? 17 minutos. Aquí, 17. ¿Se siente como eternidad o qué? ¿No? No, pero. Parece que está muerto. Pero si hace rato vino, pero solo vino a ver. Dice, a ver quién me tiene enganchado. Uy, eso está feo, me voy de regreso. Está muy grande, dice. Está muy grande. ¡Feliz, feliz!
¡Alonso! No, espérate, no, 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 porque cojudo estás hablando más que yo. ¿Cómo va venciendo a quién? Ay, papá, te la voy a pasar solo para que sientas. No, señor, pásale, señor. No, no, no. A ver, tanto quiero, que quiero. Mira el sudor. Está rojo, sudor normal. No quiero perder. Ay, ni queremos que lo pierdas. No lo dejes ir hacia los motores siquiera. Eso ahí se cansa él. No, mano, ey, ey, es que está grande, de verdad. Tú tranquilo. No, te, agüita. No, 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 no. No quiero un masaje. Una agüita. Eso no, solo aguanto ahí. Ponlo ahí, la. La punta, nada. La punta. Eso, arriba, arriba la. Solo métele así la punta, pero no, no. No hagas ninguna otra maniobra. Quería partir. Buena, viejo. Ya, voy a echar de último. ¿Ya quieres pasar las cañas? No, le voy a jalar ya. Ok. Estoy ¿oh, sí? Que... ¿Apenas vas a empezar? Estaba esperando que se canse, pero el pendejo no quiere. ¡Pip! A ver si me hace que el que se cansó fue otro. ¿Qué es un agua, wow. Renzo? Sí, por favor. No, cuando lo saques. No van a hacer idea que no van a ¿Dónde viene? Viene de este lado. ¡Qué grande está esa onda! ¡Excelente, viejo! ¡Excelente, excelente, excelente! ¡Téngalo ahí! ¡Duro, ok! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Durísimo! ¡Renzo, tírate al agua! ¡Tírate al agua! ¿Te vas a tirar o no? ¡Qué lindo, mano! ¡Wow! ¡No se preocupen! ¡Qué lindo! Foto, Capi, foto. ¡Chulada! Nádalo hacia abajo y déjalo ir. Nádalo hacia abajo y déjalo ¿cuántas ir. ¿Cuántas libras, Capi? Por ahí unas 110 libras. Ese está loco. Nádalo hacia abajo. ¿Te vas a tirar tú o qué? No, ya no. Ya, suéltalo, suéltalo que se muere. Chulada. Chulada, viejo, ahí va. Ahí va. Ey, quédate, vamos por los atunes. Mira esto. Mira esto.